hoy es un día muy importante y sobre todo la tarde de hoy, donde estamos haciendo ese reconocimiento público que a través de la presidenta de la Junta Vecinal y que representa el sentir y lo que querían los vecinos de la Diputación del Llano, del Beal y del Estrecho, donde hemos llevado a cabo la inauguración y el nombramiento por fin de tres personas muy importantes en cada uno de esos pueblos. Hoy nos encontramos aquí en esta plaza de Valentín Ferrer, en el Beal, donde fue un hombre entregado a su tierra, un gran empresario desprendido y entregado en cuerpo y alma a sus vecinos, y un hombre que merecía tener la plaza. También hemos estado en el Llano. En el Llano le hemos puesto nombre a Dolores, Peña, que fue esa partera que trajo la vida a través de sus manos a tanta gente, donde pasaron tantas generaciones y vecinos, y donde en el Llano podrán contar con ese parque que hace y que honra la figura de una mujer con tantos valores. Y en el Estrecho, por fin tiene su calle la cartera del Estrecho. Era un objetivo y una deuda pendiente también que teníamos con la familia, con todos sus vecinos, y peticiones que a través de la Junta Vecinal, Carmen Soto, su presidenta, venía reclamándola durante mucho tiempo. Así que hoy toda esta diputación, el Llano, el Beal y el Estrecho, cuentan con plaza, calle y también parque, que llevan el nombre de tres personas que dejaron su piel en cuerpo y alma con grandes valores por sus pueblos.